Haciendo, que festejar hoy, conmemorar el Día del Periodista, ¿no? Agradecerle a nuestro secretario general de CGT que nos acompaña, compañero Magallanes, a la compañera que representa también a los periodistas, a Marta, a todos ustedes que son los profesionales que tenemos en contacto muchas veces semanalmente. Yo siempre digo, uno se hace amigo con los que juega al fútbol, uno se hace amigo con el que come un asado, uno se hace amigo con un familiar que aprecia más. Y por ahí uno genera una relación, no sé si de amistad, pero profesional, de diálogo permanente con muchos de ustedes. Porque esta es una institución tan grande que siempre tenemos motivos para hablar de algo, y ustedes, que son los que transmiten la realidad que existe en la sociedad, lo que va sucediendo, y que sin ustedes sería imposible que la gente se entere, creamos ese ida y vuelta. Por eso, hacer este homenaje es devolverle un poquito de lo que ustedes nos dan durante todo el año permanentemente. Te agradezco por el agasajo que todos los años nos tenés presente, y desearles, bueno, que sigan en su trabajo. Nos sentimos acompañados unos con otros, que pueden recurrir al gremio, al CISPREN o a cualquier otro compañero que esté en la calle para que nos haga llegar lo que les está pasando, porque a veces no podemos llegar a solucionarles todos los problemas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la salud, a nosotros también nuestra obra social está desfinanciada, la medicina se ha encarecido mucho, todo lo que es internación, más allá de que aparte no hay lugar, es muy caro, es como ir a un hotel de lujo, ¿no? Pasar una noche en una clínica. Y con respecto a la cantidad de camas, no lo tengo realmente bien estudiado, pero lo que se ha observado es que han hecho habitaciones VIP, y entonces para las obras sociales sindicales no nos dan esas habitaciones. Es como a la gente del PAMI, ¿no? Que tienen sectores para ellos y están abarrotados, y capaz que tienen otras habitaciones vacías, pero claro, son habitaciones muy caras para lo que nosotros aportamos. Bueno, entonces siempre nuestro acompañamiento desde el CISPREN es un acompañamiento integral a las personas, desde el punto de vista laboral, salarial, de salud, de vivienda. También estamos siempre muy preocupados. Oscar, sabemos la calidad humana, sabemos la calidad de esposo, de papá, y gracias por este tiempo que venís trabajando con nosotros, de hacernos conocer quién sos y de haberlo hecho con tanta profesionalidad. Yo, que nos vemos casi todos los lunes y compartimos un ratito, ya nos hemos hecho amigos en ese ratito de todos los lunes. Es como cuando compartí los viernes el asado con los amigos, ¿viste? Nosotros compartimos un ratito los lunes cuando él nos hace la nota. Y empezamos a hablar de cosas de todos los días y las cosas también que lo suceden. Así que, Oscar,
lo mejor para vos, este es un humilde presente, nombre de la institución. Acá están representados todos los empleados de comercio que nosotros representamos, y por qué no, estando Marta acá, también el arco de los trabajadores de prensa. Esto para usted y el acompañamiento de la familia. Gracias. Pues es un nuevo agasajo, como ya es costumbre, la gente de AGEC nos trata muy bien. Sí, yo creo que el agasajar a la prensa es conmemorar lógicamente el 7 de junio que le dio origen al día del periodista, y que es recordar la primer gaceta que se publicaba un 7 de junio de 1910 y que era el primer medio, llamémosle independiente nacional, en plena independencia argentina, pero es homenajear y devolverle un poquito en un sencillo desayuno todo lo que nos da la prensa en todo el año, porque nosotros somos una institución tan grande que lo estamos viendo seguido, y que la verdad que bueno, si bien es la tarea de ustedes que lo hacen con tanta profesionalidad y todo lo demás, bueno, están siempre, y esto nosotros lo rescatamos, y lógicamente hoy conmemoramos por un día adelantándonos al día del periodista, así que agradecido por... ¿Qué función estuvo cumpliendo en Suiza? Estuve cumpliendo, digamos, yendo a la reunión del comité de Uniglobal, que es el comité que representa a todos los sindicatos de todos los servicios. Ahí está comercio, por ejemplo, pero también está, por ejemplo, sanidad, están los muchachos de Luis Fuerza, está juego, está gastronómico, está, bueno, muchísimo, todo lo que es servicio está contemplado en Uniglobal. Así que estuve, el comité en una reunión de unas 30 personas. Poder estar en ese ámbito es traer muchísima experiencia. Después tuvo a los dos días la reunión del Comité Mundial de Comercio, que también estuve presente, y tuve la posibilidad también de estar en París con Carrefour, que bueno, en donde estuvimos reunidos con la Gerencia de Recursos Humanos para solucionar los problemas que tenemos con Carrefour en Latinoamérica. Pero aparte, para aplicar el convenio marco que se ha firmado a nivel mundial, que donde se asienta Carrefour, se pueda sindicalizar. Ha expresado la preocupación por el sistema de salud. Sí, porque creemos que es un gran paraguas que tenemos los argentinos y que es prácticamente único el modelo a nivel mundial, y que hoy con todo lo que fue la devaluación, el aumento de costos, no se han podido dar los aumentos al sector médico como corresponde, los insumos han crecido muchísimo, y lógicamente el aporte es el aporte del aumento salarial que han tenido los trabajadores. Entonces un año muy complicado, los gobiernos de turno que no le dan el dinero a las obras sociales como le tienen que dar, que es un aporte que sale del 15% del aporte de los trabajadores. Por lo tanto, bueno, venimos hablando con el gobierno que hoy nos gobierna a nivel nacional para que empiece a repartir el dinero que tiene que repartir para nosotros poder equilibrar el sistema de salud que tenemos los argentinos. ¿El gobierno nacional no encuentra el rumbo? Y nosotros estamos muy preocupados porque este gobierno había dicho que en el segundo semestre las cosas iban a mejorar, y lamentablemente no van a mejorar en el segundo semestre. Y esto no es ser pesimista, porque siempre me ha gustado ser optimista. Pero lamentablemente no hay medidas que posibiliten el poder adquisitivo y el volver a consumir, para que realmente las empresas también puedan vender y puedan lógicamente pagar los salarios, pagar los costos fijos y todo lo que necesitan, principalmente las pymes, porque yo siempre rescato que las pymes son el 80% y pico de la masa de trabajadores, lo dan las pymes y no las grandes empresas internacionales. Las grandes empresas cada vez están más tecnificadas, como el campo cada vez está más tecnificado y ya da poca mano de obra. Por eso nosotros apuntamos que Río Cuarto se haga algo con la agroindustria, que se genere un Río Cuarto diferente, con un perfil diferente.